Última hora en CMI. Mucha atención, el juez que lleva el caso Odebrecht acaba de denunciar que es víctima de seguimientos y persecuciones ilegales. La denuncia la hizo durante la audiencia que se adelanta contra el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade. Daniela, buenas tardes, detalles. Hola Gina, buenas tardes. Pues mucha atención porque el juez de conocimiento número 21 durante la audiencia del expresidente de la ANI, justamente Luis Fernando Andrade, donde se estaban descubriendo todas las pruebas por parte de la Fiscalía y de la Defensa que serán llevadas a juicio, pues denunció que está siendo víctima de seguimientos ilegales y asegura que lo deja en conocimiento público porque cuando fue esto presentado, estas pruebas, dice él, presentadas a la Fiscalía, pues no se han puesto atención. Dice que no solamente él es víctima de seguimientos ilegales, sino también su familia. La seguridad de los funcionarios de este servidor y de los funcionarios del juzgado 25 parece que no se hiciera ninguna mención al respecto cuando ya hemos visto situaciones bien preocupantes. Seguimientos a este servidor, no sé qué le siguen. Tengo una familia normal, conformada recientemente, pero sí los seguimientos se han hecho evidentes. Pues estas son las graves denuncias que ha hecho el juez, recordemos, 21 de conocimiento durante esta audiencia. Después de hacer estas declaraciones y de poner en conocimiento de los medios los seguimientos a los que está siendo, dice él, sometido, pues aseguró que no estarán más los medios de comunicación presentes durante el juicio de Luis Fernando Andrade. Por ahora es toda la información desde los juzgados de Palo Quemado. Daniela Morales en CMI La Noticia.